Yo soy Oihane Ruiz, arquitecta, urbanista de Bilbao. Actualmente vivo en Madrid desde hace un año. Y un poco venía a hablaros del urbanismo feminista, ¿no? Normalmente, cuando hacemos charlas, talleres, bueno, yo llevo como 15 años trabajando en esto en varios colectivos, ¿no? Y cuando hacemos charlas o talleres o participamos en debates, ¿no? Como detectamos que en el público hay como tres tipos de perfiles, ¿no? Está quien ha oído hablar del urbanismo feminista, quien tiene interés, quien no lo tiene del todo claro, pero lo que tiene, y me imagino que aquí habrá bastante gente de este tipo, ¿no? Rollo, estáis en instituciones, estáis en partido, en asociaciones, sociedad civil que quiere, ¿no? Que sufre la ciudad y quiere participar de alguna manera en el cambio y que quiere saber cómo hacer ese cambio, ¿no? Cómo se construye una ciudad feminista. Seguramente habrá otro segundo bloque de feministas convencidas que lo que están aquí es como a muerte con nosotras, ¿no? Y que les parece fantástico que haya gente que esté abriendo y transformando y removiendo en ámbitos más allá de los que ya de lucha, ¿no? Más como de calle. Y luego hay un tercer bloque, o suele haber un tercer bloque, de quienes, o a quienes le parece, ¿no? En su foro interno, una cierta excentricidad, esto de poner en el mismo cóctel el urbanismo y el feminismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? Vamos a empezar por... ¿Pero qué tiene que ver el urbanismo con el feminismo, ¿no? El otro día hablaba con mi madre, que es una histórica feminista de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, ¿no? Y le decía, Juan, es que no sé muy bien cómo empezar la charla, ¿no? Porque me han dicho que es como súper importante enganchar desde el principio. Y me decía, bueno, pues para mí lo importante que dejes claro a toda la gente que vaya a la charla es que el feminismo tiene que ver con todo. O sea, no es que estés hablando de urbanismo, feminismo, de feminismo, de violencia, no, es que el feminismo tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con el cine, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con la economía, con el periodismo, con la salud, con el envejecimiento, con la publicidad, ¿no? El feminismo abarca todo. Porque el feminismo, cuando decimos que tiene que ver, es casi como una cuestión literal, ¿no? Es una cuestión de ver la vida y todo lo que pasa en el mundo alrededor nuestro, nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo, desde una clave de desigualdad en función del sexo que se nos ha asignado en el nacimiento, ¿no? Os propongo, vamos a salirnos un poco del contexto urbano, vamos a ponernos estas gafas y vamos a mirar al deporte, ¿no? Vamos a mirar en concreto al fútbol, ¿no? Yo ya os he dicho que soy de Bilbao y en mi ciudad, tradicionalmente, cuando el Atleti de Bilbao gana la Liga, está en primera y gana la Liga, se saca la gabarra. Y los futbolistas bajan en la gabarra por la ría, llegan al ayuntamiento y se les recibe, todo Bilbao se vuelca, etcétera, etcétera. Bueno, esto no ha pasado hace bastantes años. Lo que sí que ha pasado, hace como 2 años, creo, no soy muy seguidora de fútbol, pero de esto sí que me enteré, es que el equipo femenino del Atleti, que está en primera, ha ganado la Liga. Entonces, hubo una parte de la ciudadanía que dijo, bueno, pues obviamente, como ha ganado la Liga, está en primera, se sacará la gabarra, ¿no? Y que el equipo femenino llegue con la gabarra, llegue al ayuntamiento y se le reciba como cuando hace 25 años, que es la última vez que ganó el Atleti la Liga. Bueno, pues no ocurrió. El ayuntamiento sí que le recibió, pero el Atleti decidió que la gabarra no era un espacio concebido para que fueran mujeres, ni un equipo femenino. Bien. Ay, no tengo el puntero. ¿Podemos pasar? Se me había olvidado. Bien, no solo no fueron en gabarra, llegaron al ayuntamiento en autobús y toda la ciudad de Bilbao se volcó. En parte, la gente que seguía al equipo femenino, pero yo, vamos, doy fe, o me parece, me atrevo a arriesgarme a decir, que el 80% de la gente que bajó a recibirles fue una especie de decir, estamos con vosotras y nos parece una injusticia que no se hayan dejado bajar en la gabarra. Y de hecho bajaron familias, bajaron un montón de feministas, ¿no? Amigas mías, que nunca habían visto un partido de fútbol, pero porque sí que querían mostrarse con esta gente, ¿no? O sea, y con este equipo femenino que había ganado la Liga. El feminismo nos permite entender cómo afecta el sistema sexogénero, no me voy a detener a explicarlo, ¿no? El sistema sexogénero es aquel que te otorga un rol por el sexo asignado en el nacimiento, con el cual si eres hombre o eres mujer, se te presuponen diferentes habilidades, diferentes hasta fuerza y espacios, sobre todo, y espacios de poder, ¿no? Y roles sociales. Bien, el feminismo nos permite entender esto bastante clarito, ¿no? Ahora nos vamos a salir otra vez, ¿no? Nos vamos a Pakistán,
Nosotras en el colectivo, bueno, colaboramos con una ONG de montañeros y, bueno, una inundación se destrozó un barrio. Nos pidieron ayuda para generar como cartografía que sirviera de soporte para construir X viviendas, ¿no? Que eran necesarias, 20 o 40. Y lo primero que planteó el compañero que fue allí a Pakistán, Koldo, fue decir, bueno, yo primero necesito escuchar a la gente que me cuente cómo era su barrio, cómo vivían, o sea, qué cosas necesitamos mantener precisamente para no imponer como esa visión occidental, ¿no? De, o sea, la vida y el barrio y la convivencia tiene que ser así. Entonces, primero, bueno, allí es imposible generar espacios mixtos, entonces primero se hizo un taller con hombres y entonces ellos, a través de una elaboración colectiva, narrativa, describieron cómo era su pueblo, ¿no? En este pueblo, este de aquí abajo es el river, el río, luego señalaron dos grandes carreteras, alguna carretera transversal, casitas y la gran mezquita en la mitad, ¿no? Pasamos. En el mismo taller con las mujeres... ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien, en el mismo taller con las mujeres, el mismo pueblo lo representan de otra manera, pero no solo lo representan de otra manera, o sea, por ejemplo, colocando el río en el medio de manera que sea evidente que es central en su vida, ¿no? Sino que lo que cuentan, los elementos de la ciudad y del pueblo son diferentes. Hablan de los huertos que están al lado del río, hablan de los barrios, no de las viviendas, sino de los barrios, hablan de los mercados, de la escuela, del médico, de los lugares de juego, de los lugares de encuentro, ¿no? Y luego está la mezquita en pequeñito, ¿no? Y también plantean carretera, pero luego también, por ejemplo, meten los caminos peatonales, ¿no? Curiosamente, nosotras... Pasamos, nos parece, bueno, y casi todas las profesionales que trabajamos en urbanismo feminista, no sé por qué, nos viene como un flash de conexión entre el dibujo que generan estos hombres en Pakistán y los dibujos un poco del arquitecto o de los arquitectos de la ciudad. Siguiente, ¿no? Dos más, para adelante. De Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier es un arquitecto francés que en los años 30 propone una idea de la ciudad moderna básicamente como muy funcional, ¿no? Y una de las cosas como más megalómanas, a mi entender, bueno, Le Corbusier es un arquitecto que a día de hoy sigue siendo como un dios consagrado en la mayoría de las escuelas de arquitectura, por lo menos del Estado español. Este es el modulor, que es una unidad que es como se supone que evoca a Da Vinci de Miguel Ángel, ¿no? Que responde a unas proporciones áureas ideales, ¿no? En función de esta métrica y estos y los, o sea, como las dimensiones de este modulor, se supone que Le Corbusier propone diseñar todos los muebles, calles, barrios y las casas, ¿no? Referidos a este, ¿no? Lo he puesto al lado de esta cita de Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista bastante querida por muchas, ¿no? Que me parece que es bastante oportuna conectarlo, ¿no? Que dice, el capitalismo es un sistema que permite la acumulación material de poder y recursos en manos del sujeto privilegiado de esta cosa escandalosa que es el capitalismo y la acumulación, ¿no? Que es el sujeto BBVA. Bueno, el sujeto BBVA que dice Amaya Pérez Orozco es... blanco, burgués, varón y autónomo. Autónomo quiere decir que no depende de nadie, teóricamente, y que no, nadie depende de él, sobre todo, ¿no? Entonces, a nosotras nos parece como imposible no encontrar una conexión entre el modulor y esta idea de ciudadano BBVA, ¿no? Como nos parece imposible no conectar las ideas de la ciudad moderna funcionalista que dice ahí tenemos que zonificar la ciudad, ¿no? Y plantar zonas en las que la gente viva, zonas en las que la gente trabaje, zonas en las que la gente tenga contacto con la naturaleza y pueda descansar, porque eso es muy importante para la salud mental y corporal, y luego otras zonas en las que acumulamos los equipamientos, las escuelas, los médicos y las zonas de compras, ¿no? Todo esto desde un planteamiento como de eficacia de la ciudad, ¿no? Y luego, entre todas estas zonas monofuncionales, planteamos unas grandes avenidas por las que la gente pueda ir muy rápido. Tampoco creemos que es casualidad que Le Corbusier fuera coetáneo del señor Citroën y que fueran muy amigos y que Citroën, por lo que dicen, subvencionara parte de sus planes y de sus trabajos, ¿no? O sea, hay una conexión ahí entre, por lo menos, la inserción masiva del coche en las ciudades y este planteamiento, ¿no? Y si bien hay gente que hasta ahora, ¿no? Los escépticos estos que os contaba al principio, ¿no? Que decía, pero bueno, ¿qué es esto de conectar urbanismo y feminismo, ¿no? Que sigue sosteniendo a día de hoy que el urbanismo es una
práctica, es una disciplina técnica, ¿no? Que fundamentalmente lo que hace es ordenar la ciudad, ordenar los pueblos y ordenar su crecimiento, ¿no? Poner orden. Nosotras, a ver si es cierto, pues reivindicamos bastante y recogemos bastante la idea de, que planteó Lefebvre en el 68, ¿no? En su libro El derecho a la ciudad, en el que literalmente dice que fundamentalmente el urbanismo lo que es ideología. Para nosotras hay que ponerse las gafas moradas, pero hay que ponerse también las gafas de la justicia social, ¿no? Y para nosotras el urbanismo y todas las herramientas y la mayoría de los planes y leyes que se están redactando desde una óptica patriarcal y capitalista. Son dos caras de la misma moneda y en el urbanismo, como en otras esferas, funcionan desde una colaboración extrema, ¿no? Bien, pues, como hemos dicho, el feminismo nos permite analizar, ¿no? Pakistán, cómo vive la gente, cómo estos moldes nos atraviesan nuestra experiencia y nuestra idea que tenemos de nuestros pueblos y ciudades, pero también nos permite trabajar por una ciudad y por una vida urbana en clave de igualdad, ¿no? Cuando hablamos de esto, decimos, ¿qué hacemos desde el urbanismo feminista, ¿no? Y a mí me gusta decir qué hacemos, porque no es qué tenemos que hacer, sino qué estamos haciendo hoy en día. Pues repensar la casa, por ejemplo. Repensar la casa y decir, la vivienda que se ha transformado, o sea, la vivienda de hace 70 años, a nivel de cánones de calidad de vivienda, es mucho mejor que la vivienda que se ha construido en los últimos 50 años. No es normal que antes el centro de la ciudad fuera la cocina y la vida familiar fuera una vida en la que participaban todas las personas, y las últimas propuestas de vivienda son unas cocinas enanas en las que la gente se choca y en la que la vida de la familia se traslada al gran salón, ¿no? Esta idea del sueño americano, en el que obviamente está el señor con el whisky y donde está la señora en la cocina, ¿no? No hay posibilidad de participación, ¿no? Conjunta. También repensamos la vivienda, y aquí os traigo una anécdota. Yo, hasta que me fui a vivir a Madrid, era arquitecta municipal en un municipio muy pequeñito al lado de Bilbao, ¿no? Y en la época en la que yo estaba trabajando allí, se redactó el plan general. Bueno, pues el equipo redactor, que es un equipo normal, automáticamente, por inercia, metió en la normativa un artículo por el cual se decía, en las viviendas de nueva construcción no se permitirá colgar ropa, o sea, que haya ropa tendida en la fachada delantera, y los tendederos tendrán que ocultar la ropa y no ser visibles desde la calle, ¿no? Yo cuando me leí el artículo dije, stop. Entonces tuve una reunión, ¿no?, con la alcaldesa y el equipo redactor, y yo les dije, mira, no, es que para mí esto es una cuestión ideológica. O sea, el hecho de que alguien prohíba colgar la ropa en la fachada me está lanzando un mensaje primero, y es, eso es una cuestión reproductiva que no tiene que ser visible en la esfera pública. Porque la esfera pública es la esfera de lo público y la esfera de lo público, digamos, desde una concepción muy, muy patriarcal y masculina, ¿no? O sea, de la hegemonía del poder. O sea, lo reproductivo se queda en casa. Esas son cuestiones de casa, ¿no? Entonces, cuando las feministas históricamente hemos dicho que lo personal es político, es decir, que todo lo que pasa en nuestras casas es político, que no nos lo tenemos que comer en nuestras casas, sino que forma parte de la lucha, ¿no? Esto también está conectado, ¿no? Es decir, la ropa, colgar la ropa en la calle, para mí es un hecho de cultura de comunidad y es importante, ¿no? Y yo a la alcaldesa le convencí diciendo, joder, es que a ti, o sea, la ropa colgada da información y genera una conversación, ¿no?, no formal, entre la comunidad que vive allí. Y por otro lado, también el repensar la relación de la casa con la calle, ¿no? Ahí quería traer el ejemplo de un proyecto de unas austríacas. Es un proyecto que se hace pensado, solo se invita a estudios de mujeres, ¿no?, y quieren plantear un nuevo barrio en Viena desde la aplicación de la perspectiva de género, ¿no? Bueno, pues el equipo que ganó el concurso, que diseñó y ejecutó y construyó un barrio que a nosotros nos parece súper interesante y súper modélico, como hace 40 años, para mí, la clave es que rompen con la dicotomía público-privada de la que estaba hablando, ¿no? Ellas plantean, primero, que las cocinas tienen que estar relacionadas con una especie de patio, jardines internos que plantean donde pueden jugar los niños y las niñas, generando autonomía desde los 6 años, ¿no? Entonces, que esté el padre o la madre cocinando, estando en casa, y pudiendo ver un recinto que es seguro donde están jugando la infancia, ¿no? Pero también plantean, dicen, a nivel de planta, 6 pisos por planta, vamos a generar espacios de encuentro para que la gente no solo se encuentre en las reuniones de vecinos y se lleven a muerte y no sea la primera vez que hablen y no se conozcan, sino que la gente tenga espacios para conversar, para charlar, para intercambiarse, para pedirse cosas,
También vamos a generar espacios en cada portal para guardar las bicis, para la basura, para organizar lo que queramos por portales, ¿no? Y luego también vamos a generar espacios por cuadras. Y en cada cuadra va a haber un pequeño equipamiento. Puede ser una guardería, puede ser una biblioteca, puede ser un equipamiento social autogestionado por los vecinos. Entonces, esta escala, esta graduación, ¿no?, de cuando Le Corbusier plantea vivienda privada, que encima, claro, plantea que el lugar del trabajo no es el lugar de la vivienda, ¿no? Cuando en las viviendas pues hay un mogollón de gente que curra asalariadamente también, no solo el trabajo reproductivo, sino gente que está empleada, ¿no? Pero entre lo privado y lo público puede haber un montón de grados intermedios que son a nosotras lo que nos parece que es el ecosistema rico que permite esas redes cotidianas que luego en realidad son las que sostienen la vida en los barrios y en las ciudades, ¿no? También desde el urbanismo feminista estamos repensando el barrio, ¿no? O sea, para mí una de las claves de repensar el barrio es repensar cómo podemos generar ámbitos de autogestión, ¿no? Que es una cosa de las que plantea Lefebvre también, que es como súper clave, ¿no? Haciendo una crítica un poco a los modelos de participación, pero bueno, ese ya es otro tema. Por ejemplo, es súper importante rescatar ejemplos como esta es una plaza como el Campo de la Cebada en Madrid, o la mirada de Jane Jacobs, que es una urbanista canadiense que hace una crítica también a la ciudad moderna americana, ¿no? En su libro Muerte y vida de la ciudad de las grandes ciudades. Y Jane Jacobs lo que plantea es que, por ejemplo, las aceras son un ámbito de vida. Que hay que quitarse la idea de que la acera es como la carretera, un lugar de paso. No, la acera es un lugar de vida comunitaria, ¿no? Y cuando ella baja a los barrios del sur de Chicago, ¿no?, y ve que hay toda gente sentada, comiendo, jugando, ¿no?, compartiendo su vida, comunicándose, ayudándose, dice, eso es una acera viva. Y de hecho, ella dice, las aceras son unos indicadores del grado de bienestar de una comunidad. Si tú vas a un barrio y las aceras están vacías, si no hay gente jugando, compartiendo, estando, es que la calidad de vida, ¿no?, y la calidad un poco como de la vida compartida es bastante baja, ¿no? Por otro lado estaría como la escala de la ciudad, ¿no? Yo creo que en la escala de la ciudad el urbanismo feminista, bueno, tiene como varios planteamientos y uno de ellos pues nos parece súper interesante el trabajo de Francesco Tonucci cuando en La ciudad de los niños plantea hacer una mirada específica a la infancia, a su autonomía, a posibilitar que jueguen más allá de esos, ¿no?, parques cerrados y que hay que tomar el parámetro niño o pensar una ciudad para los niños porque eso sería pensar una ciudad mejor para toda la ciudadanía, ¿no? En definitiva, también nos parece súper importante, desde el urbanismo feminista hemos trabajado mucho en temas de seguridad, el tema de la ciudad prohibida y tal, que nosotras, bueno, incluso escribimos un libro con el gobierno vasco y tal, pero a mí me parece que es como que hay que tener bastante claro que una ciudad segura no es aquella que niega a las mujeres la calle utilizando el miedo como herramienta de control, ¿no? O sea, una ciudad segura no es aquella que de alguna manera reproduce o alimenta el discurso, ¿no?, de que las mujeres somos vulnerables, ¿no?, sino es aquella que genera espacios en los que somos poderosas y podemos ser dueñas de nuestra propia vida, ¿no? En definitiva, y como conclusión, ya sé que es un poco mogollón, pero es mi pasión este tema, entonces quiero contar tantas cosas. Yo lo que sí que os pediría, así como mi madre me pidió que os dijera que el feminismo tiene que ver con todo, yo lo que sí que os pediría a la gente que estáis en instituciones, en el partido, con responsabilidades políticas, es primero que hay que dejar de actuar, que hay que dejar de imponer proyectos, de seguir desarrollando cosas. Yo creo que no es una prioridad, que la prioridad es pararnos y repensar lo que estamos haciendo y preguntarnos, ¿estamos generando espacios de cuidado? ¿Estamos ayudando a la autonomía de los pequeños y los mayores? ¿Estamos con cada proyecto, cada plan, cada idea que tenemos en los municipios ampliando este derecho a la ciudad del que hablaba Lefebvre? ¿Estamos contribuyendo a generar ciudad o a generar vida urbana, ¿no? Esto es todo un debate, pero yo creo que nos tenemos que colocar, ¿no? ¿Estamos dando voz a las mujeres diversas, a las migrantes, a las mayores, a las jóvenes? ¿Estamos dando voz, recogiendo, ¿no?, sus vidas? ¿Estamos asumiendo el conflicto? Y yo con esto sí que quería acabar. Si decimos que urbanismo es ideología y si nosotros queremos otro mundo, tenemos que asumir que vamos a conflictuar como conflictuó
el Athletic femenino con el tema de la gabarra. Va a haber resistencias, va a haber gente que no quiera que estemos en la gabarra, va a haber gente que no quiera que las cosas cambien. Y tenemos que asumir que va a haber conflicto y que la única posibilidad de cambio es generar espacios que, aunque generen conflictos, sean independientes, como decía Yerbo Aventura, ¿no? Espacios que posibiliten imaginar otra ciudad y otro mundo posible desde una realidad concreta en cada barrio y en cada ciudad. Muchas gracias. Y lo topa aquí, ¿no?